tal, amigos? Vamos a pasar lo que es el pueblo de Asunción, Atoyaquillo. Y aquí venimos pues con el amigo Pepe Velázquez. A ver, Pepe Velázquez, aquí. Un saludo ahí para todos tus seguidores. Un saludo desde Asunción, Atoyaquillo. Tú que conoces aquí los pueblos, que te has paseado por estos pueblos, cuéntanos un poquito de aquí de lo que es de Atoyaquillo. No, cuando quieran visitar un bonito lugar, visiten aquí Asunción, Atoyaquillo, que significa ir hasta torneo ahí. Que significa pueblo entre ríos. Ese es el significado de Asunción, Atoyaquillo, porque está rodeado de tres ríos. Tres ríos hay aquí. Hay mucha agua de este lado. De hecho, el agua de Putla viene a terminar acá. De Putla, Oaxaca, toda esa agua acá termina. Y le recomiendo visitarlo en temporada de Semana Santa, porque aquí hacen un concurso de pesca, de natación. Para los que conocen o no conocen, aquí sacan el camarón de río. Muchos le dicen endocos, pero no, son más chicos que los endocos. Aquí hay mucho. De hecho, ahorita vamos a pasar por un río. Pues sí, amigos, para que conozcan un poquito de lo que es esta... es pueblo, comunidad, como le llaman aquí en el estado de Oaxaca. Y pues para la gente que está en Estados Unidos pueda recordar un poquito lo que es acá, pues... Para todos los bueno, quillos, sí. Que les dicen allá en Estados Unidos, le dicen quillos, ¿eh? Quillos a los de Atoyaquillo. Ahí sí, les dicen un saludo para los amigos de Atoyaquillo que están allá en el Gabacho, que hay un montón, ¿eh? Para que vean cómo está su pueblo. Un bonito pueblo, ¿eh? Allá en el centro, bueno, la entrada de ahora está media fea. Oh, esta es la entrada apenas. Esta es la entrada, no, falta el pueblo. Oh, okay. Aquí ya estamos entrando ahí al pueblo. Para acá es un río. Voy a estar el famoso Calicanto. O el Calicanto. De ese lado. Un puente que se hizo apenas. Que te lleva para Hidalgo y Tundugia. Hidalgo y Tundugia. Aquí hay muchos lugares que llaman Tundugia. ¿Por qué es Porque el municipio se llama Santa Cruz y Tundugia. El municipio que sigue. Aquí es Atoyaquillo, es Putla. Bueno, amigos, estamos aquí con Pepe Velázquez, Marieta Music, y gracias aquí a señor Mauro. Señor Mauro, que nos regaló una botella, y bueno, la vamos a probar. Es mezcal hecho aquí en Asunción. Empacado aquí. Compartan. Ya no quieren las cosas de botella. No, porque sin botella se va completa. Y si se acaba, le echamos agüita. Vamos a decir salud. Voy a equivocarme, ¿eh? Vamos a ponerla por acá. Pues salud. Amigo Mauro, salud. Déjame decirle que está muy suave este mezcal, muy sabroso. Sí, no, de verdad, no, fíjate que nos ha ido muy bien con la venta. No, está sí. Suave, yo que he probado en muchos lados, está suavecito. Sí, raspa, esa es la idea de que... Nada, ahora tenemos nuestros... Hoy te vamos a regalar otra botita. Lo de coco también para que pruebe. Muchas gracias. Muy rico lo de coco. Desde todo aquí, yo, ¿cómo nos las han pagado? Muy bien, apenas vamos para Zaragoza. Sin querer, como llegamos, terminamos. No sabemos si vamos a llegar porque estamos tomando acá. A lo mejor aquí nos quedamos aquí con los que están en compañía afuera. Saludos. Y aquí es el centro. Aquí es el centro de Atoyaquillo. Atoyaquillo. Bueno, amigos, pues vamos a pasar por lo que es el centro del pueblo para que puedan mirar, pues puedan recordar muchos que ya no están acá en Atoyaquillo. Lo que tiene Atoyaquillo es que sus calles, si te fijas, son limpias. Oh, cierto. Es algo que hacen una vez a la semana, todos tienen que barrer sus calles, como en las comunidades. Ahí está la iglesia. Bueno, amigos, acá vamos a mostrarles un poquito lo que es la iglesia. No se mira muy bien, pero por lo menos ya tienen la idea de dónde estaba. Ahí es el centro. Y ya nosotros vamos para acá. Ok, nosotros vamos para acá. No, pues la verdad es un pueblo muy bonito, ¿eh? Muy bien cuidado, muy limpio. Felicidades pues a todas las personas de aquí. No, y rodeado de ríos, sí. Ahorita porque vamos de paso. Pero tiene ríos. Ahorita vas a pasar en un río. Se llama el puente del Chivo. El puente del Chivo. Chingoncísimo. Y en tiempo de lluvias, híjole, no, se pone brutal eso.
pagan por darse las carreras de caballo. Oh, okay, okay. Y esta es la carretera que va para Zaragoza. Para, ajá. Ah, ok, ok. Para San Miguel Guerrero. San Miguel Guerrero.